Vale, vamos a empezar primero con una clase de doggy antes de ducharme. Voy a duchar ya. Vale, empezamos. Así. Empezamos despacito. Así vamos, así despacito. Bueno, este es un tiempo, mira que si no lo tengo. De la cuarentena. Ahora que yo me... En vez de cuarentena, son ochentenas, pero llevamos ya 80 días cerrados. Pues esto es para tirarlo. Para tirar. Y cuando termina la cuarentena, hay que tirarte hasta ti ya. A mí no va a tirar. Este más bueno ahora que antes. Creo que estoy aquí cerrado. Hay que tirarte hasta ti. Venga, ya, vete a ducharte. Chiquillo. Normal, va a sudar. Mira, no, azuda. Y para un palomo. Pues, es que yo me favorezco todo. Todo lo que hago me favorece. Sí. Eres un palomo, pisa. Tienes el culo, lo que te falta en el culo lo tienes en el pecho. Un palomo. ¿Cómo sigue bailando? Allá, chiquillo, ponte a ducharte porque después te da las tantas. La hora que hay todavía no está preparada la comida. Vamos a hacer unos espaguetis. Espaguetis, pero son las 1:30. Mientras que la se hace una cosa y otra. La música la llevo lanzando. Ah, están, ¿eh? Para una langosta meneándote, mira. Mira qué cuerpo, mira. Por Dios. Por Dios. Anda, anda, pisa. Mira, ahí está nuestra foto cuando fuimos a Tenerife. Trae una cerveza, tío, estoy muy estresado. ¿Qué quieres, yo? Una cervecita, tío, que estoy muy... He llevado toda la mañana lo mismo llamándome, déjame en paz, ¿no? Que esto es horrible, es que llevo aquí ya más de estos 80 y tantos. Sí, es que no me deja tranquilo entre los dolores de espalda y los dolores de irritaciones que me estás dando. Y con la pila caja pastilla que ¿qué tiene? ¿Qué quieres? Una cervecita para el estrés, hombre, que estoy muy estresado. ¿De verdad? Que ya me ha hecho la clase de órbito, no tengo mucha prisa. Oh. Maldito estrés. No tarde. De que estuviera la nevera en la otra calle. Ojo, chiquillo. Qué estresado estoy. A ver cuándo viene este. Con la cervecita. Mira que me voy a beber. Tengo muchas ganas. Toma. ¿Y yo? Levántate tú, que estás ahí muy bien con los huevos sentados. Ya me acabo de duchar. Aún ahí tranquilo. Que me duele todo y está la otra ahí que no para. ¿Qué quieres? Siéntate que te vamos a charlar. Voy a aceptar un rato, ¿eh? Un ratito a la mañana y para adentro, porque yo estoy viendo tranquilo a la tele. A mí me deja tranquilo. Deja de tanto Pokémon. ¿Sí? ¿Quién se me ha puesto la encima? La cagada de la pavana. No me importa. Si no se mata a los bichos, chiquillos. Sí, los bichos. Pues siéntate tú y te mancha tu esfuerzo. Si es una pavanita. Me pone así ya para cagar. Ahí. Son pavanas que vienen por aquí. Para comerse los bichos. Vámonos ya de los bichos. Pues, no, espérate, me voy a poner el traje de corbata ahora. El traje de corbata. Estoy aquí en la casa de Mozaro, ¿qué quiere que me ponga? El niño de el niño de pijama de raya. Es que poner. después dice, hay que vestirse. Como la película. ¿Vestirse para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me voy a vestir? No, hombre. Dice animarse, digo así, ahora me voy a animar a verme lo mismo. Uno se levanta a la cama y ve todos los días lo mismo. No lo veas, hombre. ¿No? Mira que te pones los Pokémon. Que no lo veas, no, pues no te veo a ti todos los días. Te veo a ti todos los días. Es que yo cuando te veo me da algo así, me da un... Tú sí que me da algo. Por ejemplo, y más cuando te levantas de la mañana con esa cara. Parece el niño de pijama de raya, me da hasta miedo. Pero tú no te has visto. Mira yo qué cuerpecito tengo ya. De gimnasio. ¿Tú no te has visto recién levantado? Yo me levanto como un modelo. ¿Tú pares una armeja cuando le salimos? Sí, yo cogí el teléfono, ¿vale? No, el médico ya me ha bloqueado. ¿Me está rascando más que lo vamos a hidratar? Sí, hombre. Pero nosotros no íbamos a hacer algo de cocina. No, hoy cocina no. Y lo que vamos a hacer es unos espaguetis. Todo el mundo sabe hacer unos espaguetis, ¿no? Pero no sabes cómo lo hago yo. Pues nada, te gastas, pues no hay bacon. ¿Lo echas jamón cocido? No, sí, es que yo qué sé, porque si te pones una cosa y no hay de nada. Cada vez que hacemos algo no hay de nada. Tú dices que no quieres salir. Ya mismo hacemos las cosas que vayamos a hacer con la grasa.
Mañana. Con la grasa de la pared. No hay grasa, hombre. Está mal. Dice, vamos a freír unos nuggets. Ah, pero si no tengo aceite. Entonces, ¿para qué coño dice? No hay aceite, que compremos aceite. Receta de comida, dirá. Receta sin receta. No, normal. Tú te haces unos espaguetis a la nata solamente con un poquito de jamón cocido. Y yo me lo hago aparte con la napolitana. De un tarro que tengo ahí, ¿ves? No sé cómo te puede gustar esa porquería, ¿qué? A mí sí me gusta. Si ya no, está mal, ¿no? La napolitana. No, que te diga, una buena carne pica fresca. No, es ahí. Boloñesa, que ya viene. Pues cuando tú vas a la pizzería, te pones donde se debote. Y debote. Está asqueroso, para mí. A mí no me gusta esa porquería. Está muy bueno, ¿no? Puede estar de nublado, ¿eh? Pero mejor así, ¿sí? Yo me lo prefiero, acá a mí el sol, los otros días encima, que yo soy de pelo pobre. Pobre, ¿no? Que tengo cuatro pelos, encima que yo tengo cuatro pelos, me enfocó, bueno, enfocaba, me dio torso directamente en la cabeza. ¿De qué? Que me dio un dolor de cabeza que no vea. A mí me tiene que pelar otra vez, la semana que viene. La semana que viene. Por los lados. Él nada más que piensa en pelarse, ¿y yo qué? Tú no. Creo yo que me pelea. Quedo con la forma de pepino. La forma de pepino, la forma de cipote. ¿Quieres que te pele yo ahora? Ah, pero si tú no sabes ni pelar, Ramón. No importa, si me no va, va. Me va a dejar peor de lo que estoy. Pero si no vas a salir. Pero es que es muy gracioso. Me voy a pelar, no. Me van a pelar. Claro. Especifica bien. No, no, es como tú dices. Voy a hacer de comer. No, no, no. Me van a hacer de comer. Especifica. Cuando tú haces algo, especifica. Que dices, me voy a pelar. No, no, no. Me van a pelar. Me van a pelar. La semanita que viene. Después le digo, pélame tú y me dejas como un Furby, con cuatro pelos. Te voy a dejar aquí un mechón. De todas maneras no va a salir, ¿no? Bueno, saldremos el día 10. Sí, el día 10. En el año 2040. Tira la basura, que hay un cubo lleno ahí grande. Está uno hasta los cojones ya de estar aquí enterrado. ¿Te pones los guantes gordos? Los guantes gordos. Los guantes que te los pones, puta, y me entra una horticaria por todos lados. No, pero los gordos eso no. No, los gordos no. ¿Y eso te lo pones y te entra horticaria? Sí, lo que... Anda, exagerado de horticaria. Qué asco. ¿Sin guantes? Pues esos guantes son gordos, de estos de cocina. Para tirar de basura, sí. No me gusta ponerme guantes de ese. Pero sin guantes. El otro, no, pero que el otro de goma es mejor. ¿Lo fino? Si no, de goma es mejor, pero otra que se te llega al sobaco, mientras picores por todos lados. No, sí, hombre, los finos cortes solo tiene polvo de talco. ¿No? Vaya día, mamá. Vaya día, nos vamos. Vamos, chicos. Señores, hoy después comeremos espagueti, que eso no lo va a rebar, porque ves tú, cocer unos espagueti. Cocer unos espagueti. A mí me gusta grabar hace de comer. ¿Quieres grabar los espagueti? No, si no hay vehículo ni nada. Va a echar lo más que la nata. Ah, nata, piense. Es que es harto los espaguetis con nata. Esto es asqueroso. Hay gente que lo echa. Hay gente además que lo echa. Los espaguetis, lo cose, le echa un poquito de aceite de oliva y un poquito de orégano. Y ya está. La gente sabe cómo hacer la especialidad. Pero como tú te fijas por la gente, tú comes lo que come la gente. Yo como lo que a mí me apetece. No que comen la gente. A ti te apetece así. Es que tú te fijas a la gente. Si la gente te tira un puente, te tira tú. Hoy te lo vas a comer con un poquito de aceite de oliva y orégano. Es que la gente se lo come. Porque se lo coma la gente, yo me lo como a mi gusto. Uy, uy, uy. Que siempre está igual. Es que la gente se lo come así. Cómetelo tú. Yo con boloñesa. Bueno, en boloñesa sí. Le da mierda. Le da más malo. ¿Tú puedes a probar? No, lo he probado. Sí lo he probado. ¿Pues lo vas a probar? Y eso está asqueroso, sí. Te vas a comer lo que te comió Mao. Uy, uy, uy. Ay, qué estrés, Dios mío. ¿Esto cuándo va a acabar? A comprar una de bote de eso que viene mierda, porque nada más que viene mierda de conservantes y porquería, a hacerlo tú, fresco. Porque te gustan las porquerías. Me gustan las chuches, las zaras, las porquerías. Me dice, cuando fue hace ya unos cuantos, cuando fuiste al Mercadona, hace un montón de días. La semana pasada. Voy al Mercadona, vale. Voy a traerte una chuchería, porque a mí yo no soy de chuchería, pero de vez en cuando me gusta tomarme un ladrillito, un par de gominolas. Pues tú quieres ver que se ha cargado los cuatro paquetes y yo todavía no probé ni una. Porque si tú,
coño, me entraba hasta la lengua. Si tú no te los comes, si tú no te los comes, no debes dejar ahí para que se los coma el armario. Pero si sí, yo, déjalo, que eso no se caduca los dos días. Pero es que me da lástima dejarlo lástima ahí en el armario. Se come los paquetes ahí como si fueran pipa, vamos. Y después cuando se me antoja a mí, no puedo comer nada. Me pongo un mojón. Pues yo creo que ir preparando ya la comida, porque ya me está entrando hambre a mí. ¿Ya? Ya el estómago me está pidiendo auxilio. Yo he soñado a las 12 de la mañana. ¿Y tú a qué hora? El niño de pijama de radio, ¿tú a qué hora? Es que yo me yo desayuno a las 12. ¿No vas a desayunar a las 12? ¿A qué hora te has levantado, guapo? A las 8 y media. ¿Y a qué hora me he levantado yo? A las 8 y algo. ¿Para llamar? ¿Te acuestas otra vez? No, no me ha costado, ¿Para llamar al médico? No, a llamar al médico. Me he desayunado y me he puesto ahí, viendo la tele, toda la mañana. ¿Pokémon? ¿No? Pokémon lo que me da la gana, ¿ves? Sí. Respeto, ¿no? Ay, qué estrés, Dios mío. Qué estrés. Si tú estuvieras como yo estoy. Dame un cigarrito, anda. Sí, claro, pues levántate esos huevos de ahí y coge los cigarros. Que tú tienes patitas y mano también. No tengo patitas ni mano. ¿Eh? Que yo estoy muy malo de la espalda. Muy malo de la espalda. Mírala cómo está, ahí está mi Uncle Ray. Sí, mi Uncle Ray. Ahí está en un trono, sí. Sentado. Parece que está en hombre, mujer y viceversa. No te desearía yo los dolores que yo tengo de espalda. Hasta los cojones del confinamiento. ¿Tú quieres que venga? Del presidente, del coleta. No. Y del otro, que es más mentiroso los dos. ¿Tú no quieres que venga el COVID el año que viene? El COVID-20, sí. El COVID-21, el COVID-22. El COVID-coño. Así tiene que contar con una anécdota. Sí, anécdota. Pues yo prefiero no contar esta anécdota que estar tranquilito dando un paseito por la calle. ¿Por la calle? Nada más que hay basura, Anécdota. Yo no sé qué anécdota va a contar. El año 2020. Porque ha sido una decir? Guerra, todo el mundo una en la casa. Una puta mierda. Todo el mundo en la casa. Año 2020, como si no fueran existir. A ver si viene una pavana y te caga la cabeza a lo alto. A ver si te caga a ti y te deja lo, como un choco. ¿A mí? Hombre, que Dios soy Beyoncé. Llama duchadito. Normal, si te ha venido ahora a probar la solicitud de hace 3 meses que la echaste, normal. Ahora te ha venido a probar, que te duchara. Yo me ducho una vez al día, porque si no, pues me puedo desgastar. Desgastar, ¿no? Quizá. Un poquito más hay que quitarte los calzoncillos con martillo sin fe. Sí, hombre, más quisiera. Con martillo sin fe. ¿Tú dices que es mal tanto ducharse? Si te puedes regastar, ¿eh? Claro. La verdad está bien. Claro. ¿Preparamos un poco la comida ya? No, preparamos un poco, ¿no? Vamos a preparar. Estoy preparando los espaguetis. Me lo voy a hacer con jamón de esto. Jamón a taquito. Estoy refriendo la cebolla, se lo he hecho. Y después le echo la nata. Me he hecho un poquito de nuez moscada. Y ajito en polvo. Ya está. Y el Ramón los quiere con la porquería esa de boloñesa, esa que viene en tarro. A mí no me gusta eso, está más malo. Ahora os enseño cómo el resultado. Se está refriendo el jamoncito con la cebollita. Ahora le voy a echar la mierda esta, que no me sale el nombre. Nuez moscada un poquito. No mucho, un poquito. Me gusta el saborcito. Y un poquito de ajito en polvo. La sal echa una pizquita de nada. Porque esa no me gusta echarle ya. Antes sí echaba mucha sal a la comida. Pero ya no. Estoy reduciendo mucho la sal. El ajito me gusta bastante. Ya está. Lo remuevo un poquito. Ya lo ponemos esto a fuego lento, pues ya dejamos de por sí, no hace falta que lo refríe. De momento ya se cocen los espaguetis. Ahora le voy a echar la nata a esto. Que se hierva la nata un poco y después cuando se cocen los espaguetis lo echo, ya está. Ya enseño después cómo ha quedado. ¡Ramón! ¿Has quitado las mierdas de los hartos de la mesa? ¿Las porquerías que tiene ahí en los hartos de la mesa? Para ir preparando la mesa, que ya mismo vamos a comer. Bueno, ahora enseño el resultado, ¿vale?
Ya le echa la nata. Lo he puesto a fuego lento, que hierva un poquito. Y ya después, en el momento que esté cocido los espaguetis, le echo los espaguetis. Ya están finiquitados. Estos son los espaguetis con nata y jamón cocido. Lo echo. Y el orégano, que me encanta. Y el ramón... boloñesa. Con la porquería esta, que a mí no me gusta. Me encanta la boloñesa. Del tarro ese. Ah, y el florero. Ah, y el florero. Que no se olvide. Que no se olvide. Pero la vacuna os pega. Pues bueno. Manda un saludo a todo el mundo. Saludito. Dale al like y suscribiros. ¿Vale? Y toca la campanita.